Fórmula Pato. Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyó. Mirad qué maravilloso trofeo. Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? ¡Ah, ya veo! Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora, a preparar tu coche. ¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? ¿Ah? Pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Oye, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato adelanta Pocoyó! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y...! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Ah! Parece que tu coche quiere jugar con la pelota. ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Pato está de vuelta en la carrera, muy cerca de Eli! ¡Oh! ¡Cuidado! Eli se ha salvado. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta Pocoyó! ¡Va directo a la meta y...!
Oh, vaya. Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo. ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos! ¿No crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad. Gran carrera. ¡Oh, mira! Allí están Pocoyo y Eli. Están afuera paseando. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. No hay nada como un paseo relajante en un lindo día para hacerte sentir maravilloso y unir a los amigos. ¡Vaya! Parece que el relajante paseo de Eli y Pocoyo se está convirtiendo en una carrera. ¡Y allí está Pato! ¿Pero a dónde va? ¡Ah! ¡Allí está! ¡Ya veo! Pato quiere que Eli y Pocoyo tengan una carrera de verdad. ¡Qué emocionante! ¡Reúnanse todos! Eli y Pocoyo tendrán una carrera para ver quién es el más veloz. Creo que Pato quiere mover las cosas. ¿Qué dirás para comenzar la carrera, Pato? Sí, dices, prepárense, ¿listos? ¿Qué viene a continuación, Pato? Oh, vaya. Pato no puede recordar qué viene a continuación. ¿Alguien puede ayudar a Pato a comenzar la carrera? Dilo conmigo. ¡Prepárense! ¿Listos? ¡Salgan!
¡Y partieron! ¡Bien hecho! ¿No es emocionante? Pocoyó y Ellie están cuello a cuello. ¡Oh! Y creo que han despertado a Pájaro Dormilón. ¡Oh, miren! Parece que también quiere unirse a la carrera. Oh, parece que no puede moverse tan rápido. Ellie lidera la carrera. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! Ellie parece atascada en la arena. ¡Y allí va Pocoyó! ¡Dejando a la pobre Ellie atrás! En la arena, quiero decir. Esperen un momento. Ellie tiene una idea. ¿Qué hará ella? ¡Está saliendo! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos! ¡Lo logró! ¡Y sale de nuevo! ¡Qué bueno, Pocoyó! ¡Estás adelantado! Estás sudando bastante, ¿no es así? ¡Oh, vaya! Esto es muy extraño. ¿Qué haces ahora, Pocoyó? Helado. ¿Tomas un helado en medio de la carrera? Bueno, debo decir, debes sentir mucha confianza si estás tomando helado. ¡Oh, Ellie! Bueno, es mejor que te muevas si quieres ganar la carrera, Pocoyó. ¡Y sale de nuevo! ¡Miren cómo se mueve ese Pocoyó! ¡Oh, y allí está Pájaro Dormilón! ¡Pocoyó y Ellie están de nuevo cuello a cuello! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Parece que el auto y la patineta se han desarmado. Y muy cerca de la llegada. ¡Oh, vaya! ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyó y Ellie sin un auto ni una patineta? ¿Saben? Me pregunto si todavía hay una forma en que puedan terminar la carrera. Solo piensa, Pocoyó. Tienes una parte que todavía funciona. Y Ellie, tú tienes otra parte. ¿Hay alguna manera en que puedas construir un nuevo vehículo, Pocoyó? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó y a Ellie decir cómo pueden hacer algo nuevo? ¡Únanlos dos! ¡Sí! Si unen las dos partes, pueden acabar la carrera con gran estilo. ¡Miren eso! Pocoyó y Ellie han hecho un auto neta. ¡Perfecto! ¡Ambos ganaron la carrera! ¡Juntos! ¡Oh! Bien, parece que Pájaro Dormilón es el ganador. Ah, supongo que todo esto muestra que no es quien llega a la meta primero lo que importa. La diversión está en cómo se llega y con quién. ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Quiere llegar la primera. Corre Pocoyó, pero con cuidado. No rompas el coche y te quedes rezagado. Con su pato móvil, Pato casi vuela. Y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde porque se ha dormido. Pero Pajaroto nunca se da por vencido. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. Un, dos.
es el primero y ganar la gran carrera. Juegan todos juntos y es muy divertido. No importa quién gane, solo importa ser amigos. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. Un, dos, tres, ya. Los mecánicos ponen a punto los bólidos. Mientras, Pato parece tener problemas. ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera. Corre porque Eli quiere llegar la primera. Corre Pocoyo, pero con cuidado. No rompas el coche y te quedes rezagado. Ven, ven. Ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. Un, dos, tres, ya. Ven, 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 ven a la carrera. Ven, 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 corre, acelera. Ven, 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 ven a la carrera. Un, y atención, porque justo antes de llegar a la línea de meta, los corredores se han quedado sin gasolina. ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida. Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta. Ha sido un maravilloso empate. ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Tráfico. Es Pocoyo. ¿Qué estará haciendo? Tiene un silbato. Un semáforo. Y una intersección. Pocoyo es un policía de tráfico. ¡Fantástico! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Dormilón. Hola, Pocoyo. ¿Una bicicleta? ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un auto? Pocoyo... Bueno, buenas noches. ¡Oh, cielo! ¡Oh, no! Nadie está prestando atención al semáforo o al silbato. ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un silbato! ¡Un silbato! ¡Correcto! ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Así es! La luz roja significa deténgase. Una luz verde significa siga. ¡Oh, oh! ¡Oh,
cielo. ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡Un cruce! Cuando pasen la calle, deben hacerlo por el cruce. ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo Dice! El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! ¡Así es! Todos sentados. ¡Siéntense! ¡Siéntense! Pulpo dice... ¡De pie! ¡Párense! ¡Todo el mundo de pie! ¡Parados! ¡Párense! Pulpo dice... ¡Acuéstense! 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 ¡Todos acostados! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Oh, cielo! Esto no se ve bien. Pato dice, por favor, sé nuestro policía de tráfico, Pocoyó. Tienen que prestar atención al semáforo, el cruce y el silbato. Ahora ya saben por qué necesitan un policía de tráfico. ¡Mucho mejor! ¡Vamos a cantar! Yeah.
Locura por el monopatín. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Oh, ¿qué es eso? Monopatín, monopatín. ¿De quién es este hermoso monopatín rosado? De Eli. Ay, me pregunto, ¿qué hace aquí? Tal vez ella lo olvidó. ¿Qué creen? ¿Debemos devolverlo? ¡Sí! ¡Llévenselo a ella! ¡Oh-oh! ¡Buen trabajo, Pato! Eres todo un experto en el monopatín. Parece que Pato está listo para mostrar lo que un experto puede hacer. ¡Bien! ¡Oh, vaya! ¡Fantástico! ¡Vaya! ¿Tú sí sabes cómo manejar ese monopatín, Pato? ¡Vaya! ¡Wow! Me gusta tu monopatín de oruga, pájaro bebé. Pato cree que debes limitarte a tomar sus fotos. Por lo menos hasta que seas más grande. ¡Oh, cielos! Eso sí que se ve impresionante. ¡Wow! ¡Mira eso! Oh, vaya. Creo que Eli no estará feliz por esto. Pero, Pato, ese es el monopatín de Eli. Pato se divierte demasiado para recordar. ¡Puede ser! ¡Oh, no! ¡Pato, no! Ese era el monopatín de Eli. ¿Recuerdas, Pato? ¡Eli! ¡Eli! ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad crees que a Eli le gustará tu escultura tanto como su monopatín? ¿Quién puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli viene! ¿Pato? ¿Eres tú? ¡Hola, Eli! Eli, creo que no debes subir a tu monopatín en este momento. ¡Oh, Eli! ¡Oh, vaya! Verás, Eli, tu monopatín está averiado. Ellos lo repararán. No te preocupes.
intentaron lo mejor. De verdad que sí, no deberías abrazarlos. ¿Quiere decir que no te molesta que tu monopatín esté averiado? Oh, ¿qué sucede? ¡Oh, ya veo! ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que tiene Ellie? ¡Un nuevo monopatín! Ellie tiene un monopatín nuevo. Tienen razón. Y un monopatín muy elegante. Oh, vaya. Toda esa preocupación para nada. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a cantar! Si tú montas en bicicleta, monopatín o patineta, puedes ir a donde tú quieras, no importa si es cerca, no importa si es lejos. Patino, patineta, puedes ir a donde tú quieras, no importa si es cerca, no importa si es lejos. Sobre ruedas. Bien, hola Ellie. ¿Qué tienes ahí? ¿Una bicicleta? ¡Espléndido! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira eso! ¿Qué es? ¡Monopatín! ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín muy bonito! ¿Vieron eso? Pato también quiere jugar. ¿Una patineta? ¡Estupendo! ¡Oh, qué divertido! Y ahora, un momento de calma con Pájaro Dormilón. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¿Un tren? Pero, Pocoyo... ¡Tren! ¡Adiós! ¡Tren! Buenas noches. ¡Oruga! ¡Cuidado! ¿Alguien puede decirle a Oruga en qué está montada Ellie? ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta!
Así es, una bicicleta. ¿Y en qué está montado Pocoyó? ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Así es! ¿Y en qué está montado Pato? ¡Patineta! ¡Patineta! ¡Es una patineta! ¡Una patineta! ¡Correcto! Oruga dice que también quiere jugar. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora, es hora de jugar al Pulpo Dice. Un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, caminen hacia atrás. Caminar hacia atrás es divertido. ¡Ups! Pulpo Dice, revuélquense. ¡Vamos! ¡Revuélquense en el piso! Pulpo dice, brinquen. Así es, brinquen en un pie. Bien hecho. Pulpo dice, eso es todo. ¿No se te olvida algo, oruga? ¡Casco! Exacto. Oh no, la patineta es muy grande. El monopatín también es demasiado grande. La bicicleta es muy grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pobre oruga! Todo es muy grande para ella. Yo tengo una idea, Eli. ¿Se les ocurre algo? ¡Mira! Pato está dándole una vuelta a Oruga en su patineta. Y Eli lleva a Oruga en su bicicleta. Y ahora Pocoyó la lleva en su monopatín. ¡Wow! ¡Jugar con los amigos se ve muy divertido! En sus marcas, listos ya. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué sucede aquí? Carrera. Oh, ya veo que están apostando carreras. ¡Qué divertido! Bien, atención. En sus marcas, listos ya. Y Eli está en la primera posición, seguida por Pocoyó, segundo, y en tercer lugar se encuentra Pato. ¡Esperen! ¡Pato va primero! ¡Oh, pobres Eli y Pocoyó! ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca, busca! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyó quiere que busques una palabra en tu computadora. ¡Rápido! ¡Rápido! Eli está buscando cosas rápidas. ¡Rápido! ¡Rápido! Sí, eso es rápido. ¡Muy rápido! ¡Más, más, más, más!
Pocoyó quiere ver algo lento. Lento. Esto es lento, muy lento. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Bien hecho. Sí, Pato, todavía sigues en primer lugar. Oh, no, estás en segundo. Eli va en primer lugar. Oh, ¿a poco yo te adelantó? ¿Me pueden decir quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va primero! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¿Y quién va segundo? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién es tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Animales! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyo. Oh, ya veo. Estás concentrado en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Conectemos más puntos. ¿Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es un cerdo! ¡Muy bien! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y ahí vienen Eli y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo sucede con sus autos! ¡Y el de Pato! ¡Mira! Eli y Pocoyo van caminando. ¡Qué maravilloso! ¡Todos llegaron en primer lugar! ¡Qué carrera tan emocionante! ¡Vamos a cantar! En sus marcas, listos. ¿Vas a la playa? ¡Ah! A pasar un día tranquilo tú sola. Muy relajante. ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Pato!
Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así, mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Uno más no importa, ¿cierto, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Por allá! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Thank you.
por fin. A divertirse bajo el sol en la playa. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costara un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Fuera de control! Vaya. Hola, pájaro bebé. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? Ya veo. ¿Quién puede decirle a pájaro bebé quién maneja el Bamush? ¡Son Pocoyo y Pato! Tienes razón. Son Pocoyo y Pato. Y parece que van de paseo en el Bamush. ¡Qué divertido! Oh, creo que pájaro bebé te quiere decir algo, Pocoyo. Pájaro bebé quiere que le enseñes a conducir el Bamush, Pocoyo. Tal vez si todos decimos por favor. ¿Listos? Ahora. Por favor, Pocoyo. Por favor, déjalo. Por favor, enséñale. Muy bien. Después del almuerzo. Ah, Pocoyo te enseñará cómo conducir el Bamush después del almuerzo, pájaro bebé. Creo que pájaro bebé teme que lo puedas olvidar, Pocoyo. Lo prometo. Creo que pájaro bebé está listo para que le enseñes ahora, Pocoyo. Después de jugar. Pero dijiste después de almorzar, Pocoyo. Oh, bien. ¿Ahora, Pocoyo? Más tarde. Lo sé, pájaro bebé. Esto no es justo. Después de todo, Pocoyo lo prometió. Vamos, vamos, pájaro bebé. Creo que no debes meterte con el Bamush antes que Pocoyo tenga una oportunidad de... ¡Oh, cielos! ¡Pájaro bebé! ¡No quiero ver! ¡No puedo mirar! ¡Oh, Eli! ¡Despierta, Eli! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Cómo vas a salvar a pájaro bebé?
que Pato quiere que oprimas ese botón grande, pájaro bebé. ¡Ah, excelente! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Vamos todos! Sé que están alterados con pájaro bebé. Pero no es su culpa únicamente. Después de todo, Pocoyó, hiciste una promesa. ¿Quién puede recordar a Pocoyó qué le prometió a pájaro bebé? Prometió enseñarle a conducir el bambús. Sí, es correcto. Lo hiciste, Pocoyó. Sabes que lo hiciste. Lo prometiste. Muy bien. ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Hurra por Pocoyó! ¡Y hurra por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que están jugando tenis. Muy bien, Pocoyó. ¡Ganaste un punto! ¡Y un punto para Nina! ¡Ah, hola, Pato! ¿Qué pasa? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¿Que la pelota que están usando no es la correcta? ¿Un balón de baloncesto? ¿Estás seguro, Pato? ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Qué? ¿Ese punto no vale? ¿Que el balón no entró entre los palos de gol? ¿Qué palos? ¿Que Eli pisó la línea? ¿Qué línea? ¡Vamos, Pato! ¿Quieres conseguir un punto, no?
patines. ¡Ah! Una regla nueva. Se acabó el tiempo. ¡Qué absurdo todo esto! Y todo para ganar solo un punto. Bueno, ¿qué importa ganar puntos o no? Lo importante es pasársela bien haciendo deporte. ¡Adiós! ¡Bloques musicales! Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¡Oh, bloques! Buen día para construir arriba y arriba. ¡Uy, hay más bloques! ¿Viste eso? Tal vez no es nada. Bien, definitivamente vi algo esta vez. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué sucede cuando canturrea? ¡Los bloques se mueven! ¡Santo cielo! ¡Miren cómo se mueven esos bloques! Bueno, tengo que decir que esos no son bloques normales. De verdad les gusta la música, ¿no es así? Estos bloques son tan extraordinarios que se pueden mover, ¿no es así? Y cuando hay silencio, dejan de moverse. ¡Oh! ¡Qué gran idea! Veamos qué sucede cuando tocamos diferentes clases de música. Rock and roll. Sí. Música jazz. Es mi favorita, Pocoyo. Música clásica. ¡Qué sonido tan impresionante! Thank you.
Pocoyo, Pato está bien. Pocoyo, necesitas ayudar a bajar a Pato. Está atascado encima de los bloques. ¿Estás seguro que deberías estar haciendo eso? ¿Recuerdas lo que sucede cuando la música se detiene, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Recuerdan qué sucede cuando la música se detiene? ¡Los bloques caen! ¡Todos caen! ¡Sí! Y si todos los bloques caen, Pato caerá con ellos. Pocoyo, rápido. ¿Cómo puedes subir allá para salvar a Pato? ¡Oh, claro! ¡El Bamush está aquí para salvar el día! ¡Atrapada, Pocoyo! ¡Bravo! Bueno, esa fue toda una aventura. La música sí que es maravillosa, ¿no crees? ¡Hurra por la música! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que se están divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿Tú también quieres jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina quiere que pruebes a jugar un poco con ella. ¿Por qué no vas corriendo a buscar tu juego, Nina? Roberto. Nina quiere saber si podrías cuidar a su mascota robot hasta que vuelva. ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! Roberto puede hacer de portero hasta que vuelva Nina. Roberto, tienes que parar el balón.
¡Vaya! ¡Roberto! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Roberto parece una tostadora! ¡Es que es una tostadora! ¡Cielos! ¿Estás bien? Ahora es un robot aspiradora. Es perfecto para limpiar todas estas tostadas. ¡Oruga! ¡Pájaro bebé! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¡Salvaste a Oruga y a Pájaro bebé! ¡Muy bien! ¡Roberto, ten cuidado! ¿Robot? Resulta que eres un gran bailarín. ¡Ay, no! ¡Está fuera de control! ¡Tienes que pararlo! ¡Nina! ¡Rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! Nina les trajo algo para que jueguen todos. ¡Qué divertido! Misión espacial. Hola a todos. Hola. ¿Qué haces? Cohete. Oh, estás haciendo un cohete. ¿Por qué? ¿Qué dices, alienígeno? Oh, ¿te vas de regreso a tu planeta? ¡Fantástico! Parece que están listos para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Enciendan! ¡Wow! ¡Esto es emocionante!
Profesor Pato. Bienvenidos a otra lección con Pato el profesor. Alumnos, pongan atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Este es el sol. El sol. Y esta es la luna. La luna. Planetas. Estos son planetas. Y estrellas. Pájaro bebé, ¿nos puedes decir cómo se llama eso? ¿Alguien puede decirle a Pájaro bebé qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Parece que alienígena enfadado tiene algo que decir. ¡Estrellas! ¡Estupendo! Hemos aprendido sobre el espacio. Esta lección es aprobada por Pato el profesor. ¡Lo lograste, Pocoyo! ¡Volaste al espacio! ¿Qué creen? ¿Es eso un planeta? ¡No! ¡Es el sol! ¡Tienen razón! ¡Es el sol! ¿Tú vas a conducir, Pato? ¡No! ¡Eso no es un planeta, Pato! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡La luna! ¡Es la luna! ¡Sí! ¡Es la luna! ¡Mira, alienígeno! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo encontraste! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! Es hora de jugar Pulpo Dice. Ese juego estupendo en el que todos tienen que pararse a hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡corre! Así es, ¡corran! Pulpo dice, ¡ríete! ¡Vamos, riámonos! Pulpo dice, ¡baila! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está golpeando la puerta. ¡Oh! ¡Son los alienígenos papás! ¡Oh, ya veo! ¡Era solo un juego! Pero es hora de que el alienígeno regrese a casa. ¡Todos digan adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que se van a cumplir otra misión. ¡Adiós! ¡Vamos a cantar! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, enciendan. Cohetes, estrellas, buscando otros planetas, volando cerca al sol. Buscando otros.
viaje de Ellie. ¡Oh, miren! Es Pocoyo y Pato. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Qué hermosa mañana! ¡Y qué lindos globos! ¿A dónde van ustedes dos? ¡Ellie! ¡Oh, ya veo! Van a mostrarle los globos a Ellie. ¡Qué divertido! ¡Ellie! ¡Oh, vaya! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo por qué Ellie no está respondiendo? ¡Está dormida! ¡Ellie duerme! Así es, Pocoyo. Parece que Ellie toma una siesta. ¡Es una idea maravillosa, Pocoyo! ¡Qué linda sorpresa para ella cuando despierte! ¡Oh, no! ¡Son los globos! ¡Oh, no! ¡Ellie! ¡Regresa! ¡El Bamush! ¡Claro! ¡Buena idea, Pocoyo! Pero, ¿a dónde se fue Ellie? ¡Cerca! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Apresúrense! ¡Oh, por favor! ¡Apresúrense! ¡Apresúrense allí! ¡Pronto, pronto! ¡No la dejen caer! ¿Tienes un plan, Pato? ¡Sí! ¡Buen trabajo, Pato! Pero, ¿ahora qué? Miren, ¿a dónde se dirige Ellie? Creo que Pocoyo y Pato no comprenden. Esperen, ¿alguien puede decirles a dónde se dirige Ellie? ¡El árbol! ¡Va a golpear el árbol! ¡Oh, oh! ¿Pájaro dormilón? ¡Pájaro dormilón! Tal vez sería mejor si salieras de tu nido. Solo por un momento. Verás, hay un elefante rosa bastante grande viajando en un monopatín y se dirige en esa dirección. ¡Oh! ¡Casi llega! Thank you.
Creo que Ellie quiere saber por qué la dejaron dormir tanto. Oh, bueno, creo que debo explicarte. Primero, subiste flotando por los aires. Después caíste en paracaídas a la tierra. Casi caes, pero aterrizaste sobre un monopatín y... Oh, bueno, por lo menos durmió bastante Ellie. Y nosotros tuvimos una gran aventura. ¡Hurra, por poco yo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Tenis para todos. ¡Hola, pato! ¿Eso es una raqueta? ¿Y una pelota? ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Tenis! ¡Qué divertido! Parece que Oruga también quiere jugar tenis. Ellie dice que eres muy pequeña para jugar tenis. Y el ganador es... ¡Pato! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¡Cuento! Ah, parece que Pocoyó tiene un cuento para ustedes. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a los Juegos Olímpicos. De manera que su amiga hormiga lo ayudó a entrenar. Tenía que correr. Y nadar. Y montar en bicicleta. El dinosaurio se cansó mucho. Pero Hormiga quería que siguiera entrenando. De manera que tenía que correr. Y nadar. Y montar en bicicleta mucho más. Y entonces... ganó. Fin. Ah, ¿me pueden decir qué tiene Ellie en la mano? ¡Una raqueta! ¡Sí, es una raqueta! ¡Fantástico! ¿Me pueden decir qué es eso? ¡La pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado, oruga! ¡Oh! ¡Pato gana de nuevo! ¡Juguemos con figuras! Un triángulo. ¡Triángulo! Un rectángulo. ¡Rectángulo! Un óvalo. ¡Óvalo! Triángulo. Rectángulo, óvalo. ¿Qué es eso, Pocoyó? ¡Submarino! ¡Ya veo! Hiciste un submarino con triángulos, óvalos y rectángulos. ¡Robot! ¡Un robot! ¿Pueden decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Triángulos! ¿Y estos? ¡Rectángulos!
¿Y estos? ¡Óvalos! ¡Óvalos! ¡Maravilloso! Triángulo, rectángulo, óvalo. ¡Fue un juego emocionante! ¿Quién hizo eso? ¿Oruga? ¡Oh, cielos! ¡Miren esto! ¡Oruga gana! Parece que no tienes que ser grande para ganar. ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Tenis, amo el tenis. Golpeo la pelota, gano el punto usando mi raqueta. Tenis, es muy divertido. Golpeo la pelota y gano el punto. ¡Juguemos otra vez! ¡Pelota! ¡La, la, 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 la! ¡Raqueta! ¡La, la, 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 la! Tenis, amo el tenis. Golpeo la pelota, gano el punto usando mi raqueta. Tenis, es muy divertido. ¡Ja, ja, ja! Golpeo la pelota, gano el punto. Me encanta el tenis. Fabuloso. La Gran Torre. Hola, Pato. Pato tiene... 1, 2, 3 cubos de bloques. ¡Una torre hermosa! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Un bloque. En realidad, es el bloque de Pato. ¡Yo! ¡También! ¿Alguien puede decirle a Pato qué quiere Pocoyo? ¡Bloques! ¡Pocoyo quiere bloques! Vamos, Pato. Tú tienes 3 cubos de bloques. ¿Creen que Pato debe darle un cubo a Pocoyo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale un cubo a Pocoyo! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Eres buen amigo, Pato! ¡Es el profesor Pato! Estudiantes, presten atención. Profesor Pato dice... que esta es una botella. La botella está vacía. Ahora, la botella está llena. Este es un vaso. El vaso está vacío. Ahora, el vaso está lleno. Pájaro bebé, es tu turno. ¿El vaso está lleno o vacío? ¿Alguien puede decirle a Pájaro bebé? ¡El vaso está lleno! Parece que alienígena enfadado tiene algo que decir. ¡Lleno! ¡Maravilloso! Hemos aprendido qué significan vacío y lleno. Esta lección fue aprobada por el profesor Pato. Es una torre hermosa, Pato. ¿Necesitas algo más? ¡Oh! Pocoyo también tiene una torre. ¡Oh, no! ¡El cubo está vacío! ¡Me llevo los de Pato! ¡Oh, no! ¡La torre de Pato!
¿Todos los bloques? Oh, poco yo. El menú de números. ¡Uno! ¡Ah! Hora para un buen almuerzo. Parece que Pato está listo para ordenar. Cuatro berenjenas. Muy bien. Cuatro berenjenas. ¡Berenjenas! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué tal cuatro huevos? ¡Cuatro huevos! ¡Oh! ¡Pobre pato! ¿Alguien puede decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cuatro! ¡Cuatro corazones! ¡Así es! ¡Cuatro! ¡Pobre pato! ¿Alguien puede decirle a Pato si este es su bloque? ¡Es el bloque de Pato! ¿Quién le puede decir a Pato dónde están sus bloques? ¡En la torre! ¡Oh-oh! ¡Chicos! ¡Basta! ¡No se peleen! ¿Tienes una idea, Pocoyo? ¡Veo! ¡Están construyendo una torre juntos! ¡Y finalmente la bandera! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! Voy a construir una torre. Voy a usar todos mis bloques. Ahora este cubo está lleno, pero pronto estará vacío. ¡Vámonos de acampada! Me pregunto, ¿en dónde puede estar Pocoyo? ¡Allí está! ¡Volando en el Bamush! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace Pocoyo ahora? Parece que Pocoyo quiere mostrarnos algo. ¿Qué es Pocoyo? ¿Qué es eso, entonces? ¿Alguien sabe qué es? ¡Es una tienda! ¡Una tienda! ¡Sí! Puedes dormir afuera en una tienda. Se llama acampar. ¿Vamos a acampar, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Me encanta acampar! Bien, ¿no es esto emocionante? ¿Pero alguien más irá con nosotros? Sé quién es ese. Pato también vendrá a acampar. ¡Estupendo! ¿Tienes equipaje, Pato? ¿Crees que de verdad necesitamos eso?
¿Un cepillo de baño, Pato? De verdad, no creo que haya una tina de baño a donde vamos. Oh, vaya. ¿Cuándo aprenderé? Así que, ¿me atrevo a decirlo? ¿Es eso todo, Pato? Oh, bien. Bien. Oh, acabo de darme cuenta. Tenemos todas esas cosas en el Vamoosh. Y no hemos empacado nada para comer. ¡Oh, cielos! Bueno, tal vez ahora podamos irnos. ¡Hola, Ellie! ¿Qué piensas traer en el viaje, Ellie? ¿Es eso? ¿Solo tu osito? Oh, esas son buenas noticias. Creo que estamos listos. Pon tu osito a bordo, Ellie, y vamos. Temo que tal vez pusimos demasiado en el Vamoosh. Creo que pesa mucho para despegar. Pocoyo, Pato, ¿qué les parece que debemos hacer para que el Vamoosh vuele de nuevo? ¿Alguien puede ayudar a estos infelices campistas? El Vamoosh es demasiado pesado para volar. ¿Qué pueden hacer para que el Vamoosh despegue? ¿Sacar algo? ¿Dejar algo? ¡Oh, es una buena idea! Pocoyo cree que sería bueno si dejas tu tina de baño. Y Pocoyo, tal vez puedas dejar la nevera. ¡Oh, vamos, vamos! Todos, temo que todos tendrán que dejar algo. Solo miren a Ellie, dejando su único objeto. Ella entiende que este viaje para acampar es para que pasemos tiempo juntos. Hagan un esfuerzo. ¡Oh, cielos! Pocoyo, ¿no crees que tú podrías dejar algo? ¡Así está mejor! ¡Y miren eso! ¡Éxito! ¡Está volando! ¡Lo logramos! ¡El Vamoosh está despegando! Bien, logramos que el Vamoosh despegara, por lo menos. Pero parece que se ha ido a acampar sin nosotros. ¿Sabes, Pocoyo? Tal vez no puedas ir muy lejos en tu viaje para acampar ahora que el Vamoosh se ha ido. Pero tal vez no tengas que hacerlo. ¡Tienes a tus amigos contigo! ¡Y todas tus cosas! ¡Acampar! Bueno, mira eso. Parece que a veces es tan agradable quedarse a acampar como ir a acampar. Siempre que tengas todo lo que necesitas. Tus amigos. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Nos vemos pronto! Pato bajo el agua. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Ellie. Hola, Pato. ¿Qué es ese sonido? Oh, ya veo. Pato puso su alarma.
Eso es extraño. ¿Empacando? ¿A dónde vas, pato? ¿Irás a visitar a tus amigos pulpo y ballena en el fondo del mar? ¡Oh, qué divertido! Buena idea. Necesitarás todo eso a donde vas. Se preguntarán qué planea Pato. ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde va Pato? ¡A visitar a Ballena y al pulpo! ¡Al fondo del mar! ¡Adiós, Pato! ¡Diviértete! Jugar con los amigos bajo el agua. ¿Qué podría ser más divertido? ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¡Qué bueno jugar atrapada! ¡Oh! ¡Oh! Es difícil atraparla en el fondo del agua. Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué jugarás? ¡Ah, tu trompeta! Esto debe ser divertido. ¡Oh, vaya! Aparentemente, las trompetas y el agua no se llevan bien. Aquí hay algo con que te puedes divertir. Un cuento de historietas. Oh, vaya. Se dañó. Oh. Oh, vaya, Pato. Estar debajo del agua calma hasta tus enfados. Temo que Pato no se divierte tanto como esperaba. Ah, nada como una buena comida para alegrarte, ¿verdad, Pato? Ese plato sí que es interesante. ¿Espagueti de algas marinas? Pato quiere saber si les gustaría comer un poco. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Cómelo tú! No. Yo ya comí. Creo que tendrás que hacerlo tú, Pato. ¡Buen trabajo, Pato! Oh, vaya. ¿No te irás, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes funciona y no te gusta la comida aquí? Oh, supongo que extrañas tu casa. Parece que Ballena te dará un paseo antes de que te vayas para mostrarte lo divertido que puede ser el mar. ¡Wiji! Esto parece divertido, ¿no? Hay algo más que Ballena quiere mostrarte antes de que te vayas, Pato. ¡Una burbuja! ¡Mira eso! Puedes jugar pelota aquí, igual que en casa. ¿Qué es esto? ¿Esponjas? ¿Un trampolín de esponjas?
¡Qué divertido! Parece que Pato se divierte mucho. ¿Qué te parece? ¿A Pato le gusta el mar después de todo? ¿Qué es esto? ¿Un cascarón gigante? ¿Qué hay adentro? ¡Yay! ¡Son Pocoyó y Eli! ¡Hurra por gustarles las nuevas cosas! ¡Y hurra por los amigos marinos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El gran tobogán. Ay, no hay nada como un día tranquilo y relajante. ¡Rápido! ¿Alguien puede decirle a Pato y a Eli qué hacer? ¡Síganlo! ¡Vayan con Pocoyó! ¡Rápido por aquí! ¡Un sube y baja! ¡Qué divertido! ¡Vaya! ¡Un columpio! ¡Y un carrusel! ¡Se ve muy emocionante! ¡Un tobogán muy grande! ¡Amable Pocoyó! Dejas que Pájaro Bebé suba antes que tú. ¡Muy bien, Pájaro Bebé! ¡Te vemos! ¡Estamos observando! ¡Adelante! ¿Alguien puede decirnos quién está al lado del tobogán? ¡Pocoyó! Es el turno de Pocoyó. ¡Sí! El siguiente turno es de Pocoyó. ¿Pocoyó? ¡Pocoyó! ¿A dónde vas? ¿Estás seguro de que te diviertes, Pocoyó? ¿No quieres probar el tobogán? ¡No! ¿Ni un ratito? ¡No! ¿Le temes a ese tobogán, Pocoyó? ¡No! ¡Así se hace! ¿Qué pasa, Pocoyó? ¿Qué?
¿Qué pasa, Ellie? ¿Dices que te asusta un poco subir al tobogán? Si alguien se deslizara con ella por el tobogán, pero... ¿quién? ¿Alguien cree que Pocoyó puede deslizarse con su amiga Ellie y darle valor? ¡Sí, ella puede! ¡Él puede ayudar a Ellie! ¡Sí, puede! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyó! ¡Lo lograste! ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!